La simple presencia del ser humano en cualesquiera de los ecosistemas de nuestro planeta es un serio factor de desequilibrio. La comunidad de Paredón, municipio de Tonalá, pueblo de pescadores, donde uno de estos fenómenos negativos por las consecuencias de las acciones antropogénicas están dando lugar a la muerte del ecosistema. Ha llegado la hora de hablar de contaminación en las aguas marinas en el litoral chiapaneco. Ha llegado el momento de hablar de acciones de mitigación, pero también de toma de conciencia entre la población. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Estamos ubicados en la comunidad de Paredón, municipio de Tonalá, un pueblo de pescadores de casi 10,000 habitantes. Una comunidad donde se conjugan diversos factores que han ocasionado la degradación paulatina del ecosistema. Es un mar muerto, es una zona de aguas muy tranquilas, donde lamentablemente la acumulación de descargas domiciliarias, la acumulación de desechos orgánicos, productos de la pesca, han ocasionado en un gran porcentaje de esta zona un fenómeno que se le llama anoxia, es decir, la falta, la carencia de oxígeno, ocasionando por consecuencia la muerte de la fauna marina. En los próximos 30 minutos vamos a hablar de este fenómeno, pero también de las acciones de mitigación que grupos de voluntarios, encabezados por el Campus del Mar de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, están organizando limpieza de playas, concientización ante un fenómeno que amenaza con ser irreversible. 30 minutos de Biosfera 10, limpieza de las aguas de la población de Paredón en el municipio de Tonalá. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. El calor es de más de 40 grados y una carga de humedad de más del 80%. El olor es insoportable. Restos en descomposición de pescados muertos provenientes de las decenas de puestos ubicados a un costado del embarcadero provocan un hedor penetrante. Lixiviados de los despojos marinos, en pequeños hilillos de líquido maloliente van a dar a los improvisados canales de desagüe que desembocan hacia la bahía del Mar Muerto. En una combinación peligrosa, mezclándose con el contenido de las descargas domiciliarias que desembocan también en la bahía, ya que esta zona carece de drenaje. Pero aún más allá, contaminantes derivados de hidrocarburos provenientes de las cientos de lanchas que se encuentran en el embarcadero, además de los residuos sólidos que son arrojados inmisericordiamente a las apacibles aguas, son los componentes de un verdadero cóctel biológico infeccioso. Es Paredón, en el municipio de Tonalá, Chiapas, pueblo de pescadores y centro de abastecimiento de pescados, moluscos y mariscos. Es considerada como una comunidad que da vida a muchos mercados del interior de Chiapas, ya que es el mayor productor de alimentos del litoral chiapaneco. Se localiza a 12 kilómetros al sudoeste de Tonalá y cuenta con un malecón de más de 400 metros de longitud. La actividad pesquera se realiza en la albufera conocida como Laguna del Mar Muerto. Entre las especies de captura están los peces como la lisa, la liseta, la mojarra, el bagre y el macabil, mariscos como la jaiba, la langosta y el camarón, además de moluscos como el casco de mula, el abulón y el ostión. Debido a la gran cantidad de pescadores que trabajan en esas aguas, se ha generado una sobreexplotación de los recursos pesqueros en los últimos años y los pescadores han comenzado a aventurarse a las aguas del Océano Pacífico para capturar especies más valiosas como el tiburón blanco y el tiburón martillo. Ante la grave problemática de contaminación en esta zona, grupos de voluntarios toman la iniciativa de realizar acciones de limpieza una o dos veces al año. El problema es la falta de conciencia colectiva, pasividad, la pasividad apatía y desdén de la población local ante la situación imperante, donde como consecuencia se registra un alto índice de enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias entre los habitantes de la zona. Es Paredón, pueblo de pescadores, donde se conjuga el pasado de costumbres anacrónicas y un presente plagado de contaminantes, efectos de una modernidad que amenaza la salud de miles de habitantes de la zona. Puerto Paredón ejemplifica uno de los problemas más notorios de lo que está sucediendo en nuestros sistemas costeros, uno de los más importantes del sur del Pacífico mexicano, ya que alberga la producción pesquera más importante de todo el estado de Chiapas, la pesquería de escama y la pesquería de camarón que sale y que consumimos en el mercado de Tuxtla, en los mercados de Tapachula, proviene la mayor parte de esta pesquería. Pero justamente esta pesquería y este sistema costero ejemplifica mucho de la problemática que están viviendo nuestros ecosistemas a lo largo del litoral del Pacífico mexicano. La comunidad aledaña a estos sistemas costeros permite y posibilita más bien que mucho de las descargas de los pobladores que habitan en el margen de esta laguna vayan a parar directamente a este sistema lagunar, pero no solo eso, sino que los ríos, los arroyos que vienen de la parte alta de la montaña, cargados de sedimentos, cargados de materia orgánica y sobre todo de pesticidas, de restos de organoclorados que son utilizados en los cultivos de la parte alta de las cuencas, vienen y se depositan en estos sistemas costeros. Lo que se puede ver con la coloración del agua es que tiene demasiada materia orgánica. Esa materia orgánica está llegando del río. Esta entrada al estero, desgraciadamente, se utiliza el río como un desagüe de las aguas negras de nuestro drenaje, de los drenajes de la ciudad de Tonalá y de la ciudad de Paredón. Toda esta materia orgánica, desechos de todo tipo, incluyendo las heces humanas, vienen y se asientan en el fondo de la laguna, lo que produce una coloración café y al paso del tiempo esta materia orgánica se comienza a descomponer. Crea un efecto de anoxia. Creando un efecto de anoxia, y además de eso le agrega un gas que es el metano. Entonces ahí tenemos un suelo muerto que se convierte en una coloración negra. Entonces es un ambiente nocivo para las especies. Es un ambiente bastante nocivo debido a la anoxia que se está produciendo, entonces la cantidad de peces que van a estar en la laguna es mucho menor. Además, otro efecto indirecto de la materia orgánica que está bajando del río está produciendo que, además de todo, se pierda profundidad en la laguna por asolvamiento. Entonces, si tienes una columna de agua menos profunda y además tienes materia orgánica en descomposición, lo que estaría ocurriendo es que se eleva la temperatura, y al elevar la temperatura tenemos un segundo factor: se pierde el oxígeno por temperatura y se pierde oxígeno por descomposición de materia orgánica. Constituyen los ecosistemas más valiosos que tenemos en las costas del Pacífico mexicano, porque funcionan como uno de los reguladores. Haciendo una analogía, funcionan como nuestros páncreas, como nuestro hígado, porque sirven como filtradores de todas las desechos que vienen a parar hacia los estuarios. En esta parte, las raíces y el sistema mismo del ecosistema de manglar retienen los sedimentos retienen los contaminantes y se filtran y el agua entra limpia hacia el océano. De ahí la enorme importancia de proteger nuestros ecosistemas de manglar. Además, la mayor parte de los manglares en México y Centroamérica están amenazados y están protegidos por la norma oficial mexicana que garantiza su conservación por esta notable importancia que tienen como ecosistema, ¿no? De las tres especies de mangle que tenemos en Chiapas, lo que estamos viendo en este ecosistema, en esta parte justamente es una de las más dominantes, el mangle blanco y el mangle colorado o rojo, como le llamamos. Por supuesto, porque es el Mar Muerto, como le conocemos, el sistema estuarino lagunar más grande de todo el Pacífico mexicano, de ahí es que sostiene la pesquería más importante. Estas lagunas funcionan como un refugio para muchos peces que utilizan a los estuarios como zonas de crianzas, como zonas nursery, le llamamos, como zonas de producción de peces, de camarón, y la salida que tiene hacia el mar, hacia la bocana, permite justamente funcionar como un regulador ecológico. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. ¿Sí se enferma? No. Sí se enfermó. No, okay. Mentira, tío. No. Allá anda, allá anda. Allá anda. Justo. Acá anda. Allá anda. Allá va. Ya, lo asustó. Allá, chamaco. Está peleando. Ahí. No lo asustes de nuevo. Acá sí vamos a ganar. Yo sí. Ella yo no. Yo sí. Ahí. Está. ¡No, Jaime! ¡Ahí está! ¿Y qué le van a hacer, cangrejo? ¡Nada! ¡A curarlo! Entonces es un sistema lagunario muy importante que tiene problemas, problemas de contaminación, dentro de los cuales está lo que es descargas de aguas negras. Tenemos problemas sobre todo de contaminación por basura. Entonces este evento es sumamente importante porque lo que se busca, por un lado, la participación social. Por otro, el enfoque es hacia disminuir la contaminación por basura, por residuos. Y lo más importante, la sensibilización de la población ante esta problemática ambiental, dado que tú sabes que la basura es un problema grave por los diferentes tipos de contaminantes. A esto le agregas la parte de aguas residuales, aguas negras, que también desembocan en esta laguna. Y dado que es un sistema lagunar muy grande, que está propenso a riesgos de contaminación, pues también es grave. Si hablamos en términos del aprovechamiento que se hace del recurso natural, estamos hablando de una especie muy importante, el camarón. El camarón, que se encuentra en el mar, penetra estas lagunas y desarrolla su fase de crecimiento. Y bueno, es donde es capturado, ¿no? Entonces también hablamos de una cuestión de recurso importante, de una economía muy fuerte en el caso de la captura de camarón. Es voluntariado, es las ganas, la voluntad de querer que Paredón esté limpio. Somos un voluntariado de protección civil, ayudamos a la ciudadanía voluntariamente en ocasiones de desastres, como ahora de los huracanes. Esto fue a consecuencia del huracán Bárbara. Esto es lo que vino, la idea de querer participar y de querer ayudar voluntariamente. De verdad, de ejercer la acción penal en contra de las personas que atenten contra el mar en esas circunstancias, contaminándolo de esa manera, no teniendo conciencia. Y lo que necesitamos es que las autoridades del Poder Judicial se enfoquen más en eso, se enfoquen más en implementar las medidas drásticas, le podemos llamar, para que esto deje de pasar. Somos la Brigada 3 de Campus del Mar, con apoyo de la primaria de aquí de Paredón y los estudiantes de la UNICACH. Ahorita llevamos alrededor de 60 bolsas con más de 600 kilos de basura entre pets, pasto, algas muertas y basura en general. Va a venir el carro recolector y vamos a clasificarla más adelante para tenerla en el sitio adecuado. ¿Es la primera vez que se organiza? No, es la segunda vez que se realiza, organizado por la Universidad de la UNICACH Campus del Mar. Estamos limpiando el mar porque está muy contaminado y tiene mucha basura. Yo creo que es la tercera vez que nos unimos a limpiar. Para que pero no diario, sino al año, a los años, se contamina mucho. El aire se está contaminando mucho, ya. Por ejemplo, donde tiran aceite al mar, los que trabajan tiran cosas muertas acá. Y pues los pescados los comen y al agarrarlos se contaminan y nos están contaminando a nosotros. Por eso nosotros estamos limpiando, pero al limpiar sí queda limpio, pero al otro día, como la gente es así, no obedece, ¿no? Pues la importancia es que nuestra bahía se vea un poco mejor, ¿no? Un poco limpio, porque la verdad es una bahía turística donde viene gente de afuera a comer, a disfrutar del mejor marisco. Y la verdad era preocupante, o ha sido preocupante para mí como agente municipal de este lugar, porque desde el día que yo entré como agente municipal fue el primer punto a tratar con la gente de mi pueblo. Desafortunadamente la gente como que le ha faltado un poco de respeto hacia su pueblo más que nada. no, por tenerlo en la calidad que le hemos tenido. Pero para mí sí esto fue importante y ojalá y no sea la primera ni la última vez porque, vuelvo a repetir, viene gente de afuera, viene gente turística y a veces se lleva un mal olor, un mal sabor de boca de nuestro lugar cuando es una bahía que viene a disfrutar por la hermosa bahía que tenemos. Estamos haciendo hoy el día de limpieza de playas y esa vez nos tocó Paredón. Nos estamos dando cuenta que ahí está muy contaminado y entonces sugerimos a todas las personas de esta, bueno, de Paredón, que sean más cuidadosos ya que se encuentran peces muertos o muchas botellas de vidrio. Entonces sí, para que cuiden el medio ambiente, ¿no? Que es fundamental. Primero que nada, cuidar el medio ambiente, que es fundamental. En el caso de los peces, tener, digamos, algo limpio para que los peces no se mueran, bueno, y que lo cuiden. Y sí, siempre se ha dicho que es muy descuidada en ese aspecto de limpieza. Básicamente lo que se busca es sumar a las comunidades locales, sumar a las organizaciones sociales y a las instituciones a que limpiemos nuestras costas y océanos. ¿Por qué escogimos este lugar en particular? Estamos en Paredón, uno de los puertos de pesca de escama más importantes de toda la costa del estado de Chiapas y una de las producciones de pesca más importantes del sureste de México. Sí. Sin embargo, a iniciativa de ellos nos invitaron a que el programa esta vez lo realizáramos en sus comunidades debido a que siempre lo hemos estado organizando en playa de Puerto Arista, la playa más turística que tenemos en el estado. Sin embargo, a raíz de la invitación que nos hacen ellos, que esta vez lo organizamos en sus comunidades, pues decidimos hacerlo junto con ellos. Esta iniciativa la está liderando la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través de la sede que tenemos en Tonalá, nuestro centro de investigaciones costeras, conocida como el Campus del Mar. Están sumadas varias organizaciones civiles, pero también parte de las dependencias del gobierno del estado y del gobierno federal que quisieron sumarse a esta iniciativa. Está la Semarnat, está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, están los comités de cuencas estatales, están las diferentes comunidades pesqueras y están participando más de 150 estudiantes de la licenciatura en biología marina. Este programa lo que busca es incentivar a las organizaciones, a las personas que hagan un hábito de la limpieza. Puerto Paredón es la pesquería más importante del estado y no puede ser que tengamos estas condiciones. Decían los antiguos pensadores que los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Y tal parece que esa es la tónica de esta generación. Una generación marcada por un exacerbado materialismo, una sociedad consumista, donde vivimos instantes sin preocuparnos por las consecuencias de nuestros actos. Esto cobra fuerza, esto cobra vigencia al darnos cuenta de los efectos que están teniendo las acciones del ser humano en la comunidad de Paredón, en el municipio de Tonalá. Una comunidad de pescadores, donde la acumulación de desechos orgánicos, las descargas domiciliarias, las aguas negras han creado focos de infección, afectando no nada más la vida humana, sino también todos los elementos del ecosistema marino. Se realizan acciones de mitigación con la esperanza de crear conciencia, Pero al final de cuentas, todo radica en una simple y llana cuestión de decisión. Decidir qué queremos hacer con el siguiente segundo de nuestra vida. Hemos llegado así al final de esta emisión especial desde el municipio de Tonalá. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Yo los espero la próxima semana, como es una costumbre, desde hace poco más de 13 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Periodismo ambiental a través de la televisión. Continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org. Estamos presentes en las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla. Si aún supiera yo, decía el maestro Martin Luther King, si aún supiera yo que el día de mañana se fuera a acabar el mundo, aún el día de hoy sembraría un árbol. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.